semana, con problemas físicos, con los chicos. Bien, ha ido bien, ha ido bien. Con normalidad hemos tenido algún problemilla y alguna recuperación de los golpes del partido, bueno, de las típicas que hay siempre después de cada encuentro, pero nada especial. De algún modo, por todo lo que fue la pasada semana, ¿no? Estar un poco ahí en esa hora de los días que el otro día, ¿no? Incluso la expectación en la rueda de prensa previa y demás. Un poquito el bajón, el vuelta, entre comillas, a la normalidad, el equipo, bueno, pues ha vuelto un poquito también a recobrar ese reposo del trabajo de anteriores semanas. Bueno, es innegable que ha sido una semana especial, ¿no? Por la atención que generaba el partido, ¿no? Y todo lo que había alrededor de lo que ocurría en la pista. Pero bueno, el partido se jugó el sábado, llegó el domingo y, bueno, como bien dices, hemos recuperado la rutina, ¿no? De una semana habitual de competición. Que la rutina no significa que no sea una semana tan importante o más que la anterior, ¿no? Simplemente que alrededor del equipo, pues la ebullición de la expectación pues es menor porque bueno, pues a la semana del derbi. Bueno, pero lo cierto es que nos reincorporamos con total normalidad y ya pensando en el siguiente reto. Que fue exigente el derbi y el del sábado va a ser un partido tan exigente más, ¿no? Por sí, yo creo que más exigente, sin ningún tipo de dudas. Jugamos en el Congos, no jugamos en nuestra casa, allí este año se lo han perdido los grandes y el Juventud con un final así bastante polémico. Una pista muy difícil contra uno de los equipos que yo creo que está jugando mejor ahora en la liga, sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué está siendo uno de los mejores este año, Alonso? Bueno, pues yo creo. Acaba de perder jugadores importantes respecto al equipo que vino aquí. Sí. Y que han sabido suplir muy bien, ¿no? Porque la baja de Renfro la han cubierto con Corey Fisher y Dragicevic. Bueno, no seguro que metió la pata con el nombre, pero bueno, Dragovic, gracias. Lo han cubierto con Eric Murphy, ¿no? Que es otro gran jugador. También ha llegado Zuzic, ya han recuperado a Sacco. Bueno, yo creo que el gran mérito es que tiene muy buenas individualidades, que lo son. Toulson está haciendo una temporada excepcional, como siempre. Corey Fisher ahora mismo ha hecho olvidar a Alex Renfro porque está jugando francamente bien. Podría seguir hasta el final. Pero yo creo que además de esas grandes individualidades, el gran mérito de Joan es que los ha hecho jugar como un equipo, ¿no? Un equipo que defiende, un equipo que se pasa el balón, un equipo que juega francamente bien. Sí, eu penso que teño moi claro os roles, o que ten que facer cada un, non? E isto moi doado de dicir, e o que aspiramos todos, pero non sempre é doado de facer. E eles, penso que o teñen moi claro, non? Porque falábamos destes dos xogadores, pero aí está Lumber, aí está o traballo escuro de Pera Tomás, o traballo que fan, Lalán, preto do aro, tanto no aro ofensivo como no defensivo. Teñen moitas combinacións posibles, o certo é que fan un baloncesto moi sinxelo, moi efectivo e sobre todo, como che dicía, aparte das individualidades, eu destacaría o aspecto colectivo, non? Porque son un equipo que se posa o balón, que defenden, que traballan, que corren moito. Por eso digo que son, nunca podes dicir este é o mellor que, pero podería dicir o equipo que mellor xoga ahora mesmo na liga. Non, nos na primeira volta o fixemos ben durante bastante tempo, pero logo é certo que tivemos un momento moi mal ao final do terceiro cuarto, tanto no aspecto defensivo como no ofensivo, cando eles se puseron en zona, e hai un momento estelar de Toulson, creo lembrar que anota 17 puntos consecutivos, non? E foi o equipo que nos fixo encaixar máis puntos, non? Recibemos, me parece que foi 97 e nunca fomos quen de parar esa sangría, non? Si queremos
ser vos y ser competitivos neste partido, temos que estar ben no aspecto ofensivo, pero temos que mellorar o no aspecto defensivo, sen dúbida. Sí. ¿Encontraste alguna razón para...? Porque el otro día, por ejemplo, el coche, bueno, también en el segundo cuarto hay unos momentos un poco malos, pero en general, hace 30 minutos muy buenos. Y el otro día, dentro de 16 arriba, por 5 minutos malos, casi se Mata el partido. Y un partido que nos queda muy lejos, que es el de Valencia, que fue justo el anterior, ocurrió justo lo contrario. Entonces, la pregunta sería... ¿Cómo habéis sido capaces de llegar a ese último cuarto y jugar también ese último cuarto cuando vais 14 abajo? Ahora vais 15 arriba y es un deporte, ¿no? Es un juego donde en ocasiones ocurren cosas sobre las que no tienes control. Y casi siempre las explicaciones están en el propio juego y en lugar de en el global, en el detalle. Pues tenemos dos acciones ofensivas, cuatro acciones ofensivas muy buenas, dos en la pintura, que una acaba con un tapón y otra con unos pasos. Hay un tiro de Ben Simons a 4 metros del aro que no mete y un tiro de 3 que no toca ni aro cuando está totalmente liberado. Hay un error defensivo, un lanzamiento triple de Alec inexplicable. Entonces, en el detalle, en los detalles o la concatenación de detalles suele estar la explicación. Sin embargo, si fuéramos al partido de Valencia, pues sería todo lo contrario. Leímos muy bien la defensa de Picarro, la anotamos, defendimos cada situación, pa, pa. Entonces cada partido tiene una historia y es difícil encontrar un hilo argumental para decir, bueno, nos ocurre esto en todos los partidos, ¿no? No es cierto. Sí. El mercado, y tú lo sabes además. Pero ¿ha cambiado algo por este cambio de pieza su forma de jugar respecto a que hemos No, pensado? Yo creo que el estilo es innegociable, lo mantienen, es el mismo estilo que llevan desarrollando toda la temporada. Y lo bueno, creo que el gran mérito es que esas piezas que han venido, que son buenos jugadores, pero que inmediatamente han sido capaces de adaptarse. Y el equipo tiene esa capacidad, o por lo menos desde fuera, esto habría que preguntárselo a Joan, ¿no?, que es el artífice, pero sí que tiene la capacidad de, en función de las piezas que tiene, adaptar el global, ¿no? Y lo que hacen muy bien es explotar las características individuales de los jugadores. Entonces, si viene un 4 que tira, pero además puede postear, pues le da la doble continuidad, lo puede abrir, lo puede llevar dentro, si le cambian. Yo creo que esto es lo que mejor hacen, combinan estructuras y cambian detalles dentro del estilo. Repito, creo que me da la sensación que es innegociable porque lo mantienen y por eso les da ese éxito, ¿no? Y han sido capaces de cambiar a Les Renfre por otro base, bueno, no igual, ¿no?, pero sí similar, con puntos, anotador, que pasa el balón, eléctrico, como uno contra uno. Toulson lo mantienen desde el principio de la temporada, ¿no? Y los jugadores interiores han incorporado 2 cuatros, que uno mide 2'10 y otro mide 2'8. ¿No? O sea, que son gente grande y atlética, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí han cambiado, pero mantienen a muchos jugadores y mantienen el estilo. No. Juega 2 posesiones y media más rápido que el Obradoiro. No es una opinión, es un hecho. Está en el por número de posesiones, pues sí, por ser preciso en la respuesta a tu pregunta, no es así. Hay equipos que juegan a un mayor ritmo de posesiones. Zaragoza es el equipo que juega más rápido. Lo que sí es cierto, que supongo que por ahí era tu pregunta, son el equipo, uno de los equipos que anota más puntos por posesión. Por eso, tanto en el lanzamiento de 2 como en el lanzamiento de 3, sus jugadores exteriores en el lanzamiento de 2, pues
están en cerca del 1,30 puntos por posesión. Eso significa que eso significa muchísimo, ¿no? Porque lo máximo que puedes anotar por posesión son 2. Si anotas 1,30 es una barbaridad. Entonces, ¿son el que juega más rápido? No. ¿No hay mayor número de posesiones? No. ¿Anota muchos puntos por posesión? Sí. ¿Juegan al contraataque? Muy bien. ¿Juegan en transición? Muy bien. Tienen muchos jugadores perimetrales capaces de jugar pick and roll al llegada. Tulson, Lumber, lógicamente Fischer, Jim Bynes, pueden, todos pueden hacerlo, ¿no? Y además intentan correr, intentan jugar. Me imagino que en el planteamiento de partido la idea será tratar de, lógicamente, bueno, pero, bajar los puntos por posesión. Claro. Es un equipo que cuando tiene que ir a menos puntos están más incómodos, ¿no? Ellos, sí, pero es que están también clasificados porque son capaces de imponer su estilo, ¿no? Y porque son un equipo que juega, en el momento que tienen una opción de tiro la van a tomar, ¿no? Y es un equipo que, como os decía, enseguida va al foco que le interesa y llegan inmediatamente a él y desde ahí intentan generar. Pero al margen de todos estos halagos que estamos haciendo desde el punto de vista ofensivo, yo creo que es un equipo muy honrado y muy trabajado en el aspecto defensivo, con todos ayudándose, buenos unos contra unos. Ahí está la Lane, que es, me parece que el cuarto mejor taponador de la liga. Jugadores que trabajan todos en el aspecto defensivo también. No solo son un equipo que ataque muy bien, sino que son un equipo que defiende muy bien. Pues no, Maxim está, bueno, yo creo que afrontando, pues no sé si la parte final de su recuperación, pero sí dando ya pasos cada día más importantes de cara a incorporarse, a entrenar con el equipo, pero todavía no ha entrenado con el equipo. Entonces, hasta que no entrene con el equipo, que esperamos que pueda ser a inicios de la semana que viene, pues todavía no podrá participar, ¿no? Entonces, en este viaje no vendrá con el equipo. ¿Más preguntas?